Buenas, mi nombre es Javi Tucci y te doy las gracias por ver este vídeo. En este gameplay voy a jugar a Akiba's Trip, Undead and Undressed. En el episodio anterior hicimos 6 submisiones. 3 de ellas eran sacar fotografías a sitios y cosas de Akihabara. Y también otras 3 que eran de pelear contra acosadores, contra unas supuestas chicas que se habían enamorado de nosotros. Y bueno, pues eso. Hoy vamos a continuar la aventura. No voy a llevar ningún DLC. Voy a ir con un traje de policía, oficial de policía, que se puede conseguir dentro del juego, ¿vale? Enfrentándose a los policías, pues podemos conseguir uno de estos trajes tan chulos de policía. Y de compañeras vamos a llevar a Shizuku, ¿vale? Y hoy, pues tenemos que ir al Coliseo, porque allí nos está esperando Zenia Amo, el pesado gallito que quiere enfrentarse a nosotros por última vez a muerte. Así que vamos a ir para allá. Tenemos que ir al Coliseo. Vale, ya estamos aquí. Ganas de patearte el culo. Eso es lo que me ha traído aquí. Bien dicho, Shizuku. O sea que tú eres de esos que van creyendo que unos seres son superiores a otros. Pues muy bien. Vaya lógica la tuya, ¿no? Eso es problema suyo, no tuyo. Te equivocas, métete en tus propios asuntos. No tengo ni idea de lo que estás hablando. Vamos a decirle la primera. Aquí el único que sobra eres tú. ¿Qué esperas conseguir? Somos libres de vivir como queramos. Bueno, algunos de nosotros lo llevamos un poco lejos, pero bueno. La segunda, vamos a decirle. Pues vamos allá. Enfrentamiento final contra Zenia Amo. Recomiendo que a Shizuku la paréis para que no ataque si queréis conseguir todas las cosas de Zenia, ¿vale? Es en esta pelea donde se consiguen las prendas de Zenia y su arma. Pero para conseguir sobre todo su ropa interior, tendréis que hacer una cadena de 6 contra Zenia. Entonces, recomiendo parar a Shizuku para que ella no accidentalmente no rompa las ropas de las chicas. Entonces ahora la estrategia es debilitar las ropas de tanto las chicas como de Zenia. Debilitarlas, no rasgarlas, no romperlas, ¿vale? Entonces hay que ir despacito. Ya está. La parte de arriba de Zenia y ahora los pantalones. A ver cuando se oiga el sonido. Bueno, ya te vale, ¿no? Ya está, vale. Ay, he roto una prenda, pero bueno, no importa. A ver. Empezamos la cadena. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Turno, Zenia. 6, 7, vale,
justo. 8. Ya tenemos la cadena y entonces eso significa que vamos a obtener todas las cosas de Zenia. Ya está. Bueno, recogemos la ropa interior de Zenia, de las chicas, las armas de las chicas, y se me ha olvidado coger el arma de Zenia, pero bueno. Muérete ya, anda, pesado. Se acabó. Pues te vas a quedar con las ganas. No hay ningún elegido entre nosotros. Todos somos otakus. Tus ideales son malos y deberías sentirte mal por ello. Y mira a dónde te ha llevado. Vamos a decirle la primera de todas. Sí, estabas equivocado. Eso. Adiós, Zenia. Se acabó. Nantoka, kateta yo, ¿no? Anata mo buchi de. Yokatta. Soko. Kakurete iru no wa wakatte iru. ¿Quién hay ahí? ¡Hombre! ¡Mira quién es! Naruhodona. Zenya o taushitaka. Oye, ¿no nos vimos en la estación antes? ¿Eres tú el que está detrás de la organización de los Sinsisters? ¿Y quién eres tú? Vamos a decirle la primera. Ningen toyu mono wa fushigi na mono da. Tanin ga sakinzuru to fubyoudou o tonaeru ga mizukara ga yuuisei o motsu to kanarazu sono tachiba ni you. Zenya wa onore no yuuisei o yoridokoro ni shisugita. 勝ち続けている限りは才を発揮するが、一つの負けで己を見失い、脆さを見せてしまうタイプか。敗北を受け入れて成長するという器量の大きさが、彼にはなかったのだ。そうだ。ドーピングなどという付け焼き刃の強さを得ようとするとは、使えると思ったのだが、私の見込み違いだったようだな。 Vamos, que nos estás confirmando que tú eres el que tira de los hilos de la organización. ¿Perdón? ¿Tú también piensas igual que Zenia? 君たちに与える選択肢は2つ。
この町を去るか、黙って我々のやることを見ているか、好きな方を選ぶといい。これ以上君たちが障害となるようなら、その時は遠慮なく潰す。Pues te vas a quedar con las ganas, ¿sabes? Porque no vamos a aceptar ninguna de las dos. ¿Quién es él? ¿Conoces a ese tío? Ese tío decía que era un turista cuando le vi por primera vez. La primera. Ah, vale, que además es familiar vuestro. Y el jefe de los Sin Sisters. Bueno, pues a ver, vamos a recoger el arma de Zenia, que es un arma muy buena, por cierto. Tiene un buen ataque. Y bueno, a ver. Vamos a hablar con Antoniette, a ver qué nos cuenta. Ajá. Sí, quiero combatir. Quiero un beso tuyo. Y quiero combatirte. Esta, vamos a decirle. Jolín, ¿tú todavía sigues sin querer pelear con nosotros? Bueno, pues nada. Eso ya... es lo de los torneos. Tenemos que hacer los torneos si queremos pelear contra ella. Pero eso lo haremos más adelante. A ver. Tenemos un chat de Peter. Esto, si queréis, lo leéis también. No es un chat muy interesante, que digamos. Bueno, a menos que seáis fans de Rings, por supuesto. Pero bueno. Y vamos a regresar a Mogra. Porque tenemos que informar a todos de que hemos derrotado a Zenia. Y también sobre contarles quién está detrás de la organización. ¿Quién es el líder de los Sin Sisters? Tadaima. Watashi tachi no furusato. Yagami no sato. Watashi tachi wa futsū no ningen to wa kurabemono ni naranai hodo no nagai toki o sugosukoto ga dekiru no. Kedo hanshokuryoku kodomo o sazukaru koto wa mare de. O sea que sois una familia de impotentes. Oh, no, lo siento, pero tenía que decirlo. Rin. Ajá. Daremo mimi o kasanakunatte itta. Shōjiki, minna akiramete itta no kamoshirenai wa. ¿150 años atrás? Saigo ni umareta Yagami. Rin ga umareta no ga 150 nen mae. Ma, wakaranaku wa nai desu wa. Sōga ga sato kara kieta no wa 2 nen hodo mae. Hontou ni totuzen kiete shimatta. Eso mismo me pregunto yo también, Kaito. así que, ¿cuántos años tienes tú, Shizuku? Pareces joven y no sé qué. Tu falsa apariencia nunca me ha engañado. Vamos a decirle, preguntarle la primera. O sea que entonces tendrías 2 años más que Rin. O sea, 17. Ajá. Buena pregunta. Motomoto Yagami wa magaimono o karu ichizoku. Somosomo, koko 100 nen kurai magaimono nante deya shimasen deshita wa. So. Dakara.
まがいものを知る者は少ない。だから私は、いなくなった兄様が関わっているのでは、と考え、姉様を巻き込まないように、書き置きを残して里を出たんですわ。Es lo que ha pasado. 私の心に軽いトラウマを残して、ね。そして、その予想は残念ながら当たっていた。彼は、間違いなく裏で糸を引いている。Que Soga es el líder de ellos. すれば、まがいもの騒動は収まるのか？可能性は高いと思います。事件に絡んでいるのは、兄様だけじゃありませんの。大資本製薬も、必ず何かしらの形で関与していますわ。Obsesionada con Sion. でも、疑問が残るな。事件が起こるのは秋葉だけ。なぜ他の場所では発生しないんだ？Interesante punto de vista. 実は他の地域でも起こってたり説。でもポツリには秋葉以外に化け物が出たって話は聞かねえぞ。なんか。Que solo está pasando en Akiba. 秋葉原。秋葉原。ノリだな。なぜソーガが秋葉に来たのか。なぜ秋葉でしか事件が起こらないのか。この辺りが。¿Por qué viene a Akihabara específicamente? Tenemos que planear nuestro próximo movimiento cuidadosamente. Seguro que no podemos hablar esto con Soga. Tenemos que atacar la base enemiga. No, vamos a hablar, decir la primera directamente.そうだね。私もそれがいいと思う。自警団としてやるべきことをってね。何はともあれ、パトロールを続けなきゃだな。Pues venga, de vuelta al trabajo, como siempre. A patrullar las calles de Akihabara. 私と一緒に。リンは有名人だから、秋葉をうろうろしてると囲まれるわよ。Lo siento, Rin, pero te quedas en casa. それは困りますわ。やっぱり君と私で行きましょう。俺たちは中央通りに行くぜ。よし、そんならそっちは昭和通りだ。わかりました。 Bueno, pues tenemos que ir con Shizuku al parque de Akihabara. A ver, Ana, si no es hora de hacer fotos. Vamos a mirar primeramente un email. Anda, un email de Nana.¿Por qué no contestamos a tu email? Que si no te contestamos lo más rápido posible no voy a ser popular. Y que tienes una petición que hacernos, Nana. Vale. A ver, ahora el chat, otro chat de Peter. Aquí veo algunos de los miembros de los Akiba Freedom Fighter.Bueno, lo leéis si queréis, como siempre. Y también tenemos submisiones. A ver, ¿cuántas? 3 submisiones. Pues estas me parece que las voy a dejar para el próximo episodio. Pero la que sí que vamos a hacer va a ser la de Nana. La que será la última misión de Nana. Vamos a hablar con ella. Hola, Nana. Misión.Misión 6 de Nana, la última ya. A ver, ese favor. ¿Quieres comprar algo en Yodobashi? ¿Y qué quieres que seamos tu guardaespaldas? ¿Eh? ¿Que te están intentando encontrar? ¿Quién es? ¿Podría ser un Sinister? No bromees sobre cosas como estas. A ver, la primera.Y quieres que te protejamos. Sabes que puedes hablar conmigo sobre cualquier cosa. No te cobro por darte consejos. ¿Te pasa algo raro? La primera. Yo quiero saberlo. Bueno, pues vale. Tenemos que hacer de guardaespaldas de Nana. Vamos a ir a Yodobashi.Akiba
junto con Nana y Shizuku, para ayudar a Nana en algo que tiene que comprar. Vale, aquí estamos. Nos acercamos a la puerta. Y aquí pasa algo. No tardes. Anda, son las chicas del otro día. Soy el hermano de Nana. Soy el hermano muy guay de Nana. Soy el hermano príncipe de Nana. La segunda. ¿Qué pasa con Nana? A ver qué... ¿Qué quieren? Oye, Nana, esa no es forma de hablar a tus amigas, ¿eh? Bueno... A ver... Seguir escuchando, tranquilízate, Nana. ¿Te están haciendo bullying? Vamos a decirle la primera. Mejor dicho, no vamos a hacer nada y vamos a escuchar. A ver de qué va la cosa. Esto suena como un gran malentendido. Nana está equivocada. ¿Podrías dar más detalles? La primera. Jolín, Nana, no te tienes por qué enfadar porque te hayan llamado friki. Me parece, Nana, que... Parece que hay un malentendido. Vale, tranquilicémonos todos. Si queréis pelear, entonces os desafío a todas. A ver, esto es muy importante, prestadme atención. Aquí se decide el final de Nana, ¿vale? Hay un final bueno y dos finales malos que podemos sacar aquí. Entonces, yo voy a sacar el final bueno, ¿vale? Y luego, al final del episodio, os voy a dejar los dos finales malos. Para sacar el final bueno hay que resolver este conflicto pacíficamente. Hay que hablar con las chicas y que se reconcilien entre ellas. Y los dos finales malos son un final malo que se trata de pelear junto con Nana contra las amigas, y el segundo final malo, que es pelear contra Nana y contra sus amigas, también contra las tres. Y esa es la única forma de conseguir las cosas de Nana, ¿vale? Entonces yo ahora mismo voy a hacer la primera, la de sacar el final pacífico para luego, al final del juego, sacar el final bueno. Dejamos que sigan hablando entre ellas. Claro, a todos nos gusta el manga y el anime, Nana. Pero claro, hay que estudiar, eso también hay que entenderlo. Nana. Venga, sed buenas amigas, anda. Menos mal.
Esto es tan bonito, tan bonito. El final se ha cerrado. Los amigos son irreemplazables. Vamos a decirle esta. Pues sí, Nana, has recuperado a unas grandes amigas. Y que estéis celosas de que tenga un hermano tan príncipe. Vale. Muy bien, pasadlo bien. Vale, conseguimos 20.000 yens por completar la misión de que Nana se reconcilie con sus amigas. Y esta, como ya he dicho, es la única forma de conseguir el final bueno de Nana al final del juego, ¿vale? Solucionándolo pacíficamente. Recordad que luego yo, al final del vídeo, voy a dejar los otros dos finales. Comprobamos que la misión se ha completado con éxito. Y Nana ha recuperado a sus amigas. Muy bien. Vamos a regresar a Mogra. Y lo voy a ir dejando por aquí. ¿Vale? Las submisiones que quedan, esas tres submisiones, las haremos ya en el próximo episodio. Ahora yo me despido y os voy a dejar con los dos finales malos. La primera será una pelea junto con Nana contra las amigas. Y la segunda será una pelea contra Nana y contra sus amigas, ¿vale? Para conseguir los objetos de Nana. Pero recordad que es un final malo, el final bueno es el que voy a dejar yo en la historia, el que hemos hecho ahora, antes, ¿vale? Continuaré muy pronto, espero que te haya gustado este gameplay. Gracias, nos vemos. Oh. ¿Ano? Konnichiwa. Oh.
に。へえ。あの。こんにちは。
ねえ。ねえねえ。ん？ねえねえ。Continuaré muy pronto. Espero que te haya gustado este gameplay. Gracias. Nos vemos.